Gran victoria de Blues Sense Bombulls ante Sefa Estudiantes en un partidazo de Salamegri. Y es que el tunecino firmó una primera parte de ensueño, machacando, como demuestra en este primer alley-oop, y también taponando con mucha contundencia, esta vez a Germán Gabriel. Megri estaba desatado y volvía a machacar, esta vez aprovechando una de las 7 asistencias de Andrés Rodríguez. Y si primero han visto 2 mates, aquí viene el segundo gorrazo, esta vez a tablero. El tunecino era el amo y señor del partido, pero Sefa Estudiantes no se rendía y tiraba de cantera, tiraba de juventud. Pase de Jaime Fernández y el aliup que completa Lucas Nogueira. Sin embargo, Blues Sense Bombulls seguía dando espectáculo. Menudo mate en penetración de Benjamin Diwar. Los de Vidorreta encontraron la figura de revulsivo en Jaime Fernández, que firmó un gran encuentro con 24 de valoración, 10 puntos y 9 asistencias. Pero Blues Sense Bombulls tenía el control total del partido y de los aros. Salamegri acabó con 29 de valoración. Y es que el tunecino firmó una primera parte realmente increíble. Y Blues Sense Bombulls llegaba al tiempo de descanso, 47-31. Tras el paso por vestuarios, a Sefa Estudiantes volvía a tirar de carácter y de vuelos, como este de Tarik Kirsey. Y también con este 3-1 de Germán Gabriel, con el que a Sefa Estudiantes se ponía 3. Sin embargo, los de Moncho Fernández firmaron un gran último cuarto y acabaron cerrando un triunfo importantísimo que les mantiene en el tren del playoff.